ahí por el sector de la escuela para que usted venga a hablar con nosotros personalmente, el ELN, compañera. ¿Será posible su presencia, señora Jenny? La verdad, no sé, ¿y eso para qué sería? Compañera, mire, usted que nada debe, nada teme, ¿sí o no? Sí. Y aquí nosotros le estamos haciendo una invitación por primera vez para que asista a la reunión por parte de esta guerrilla del ELN, porque aquí se está llevando un control, un registro y un orden. Y cada persona debe asistir a la reunión para que tenga conocimiento de lo que se va a hablar o lo que se va a tratar por parte de esta guerrilla. Porque nosotros, el ELN, nos gusta hablar personalmente con el pueblo. A la reunión van a ingresar más o menos 35 personas y nos van a hacer acompañamiento directamente a los líderes sociales. Ya usted me dirá, compañera, si usted puede presentarse o delega alguna persona que haga parte de su familia para que venga en representación de parte suya. Es que mi familia soy yo y mis tres hijos. ¿Cómo? Mi familia solamente soy yo y mis tres hijos. ¿Pero menores o mayores? Menores. ¿Y usted a quién me le puede avisar que viene para acá a la reunión? ¿Tiene familia acá o no? Pues la verdad, ¿y dónde es la reunión y sobre qué se trata? ¿Y quiénes son los líderes? La reunión es ahí en Los Pájaros, en la vereda. ¿Dónde quién? Ahí en la escuela. ¿Usted conoce la escuela? No, señor. Ahí en la escuela va a ser la reunión. ¿Y usted qué familia tiene por acá, compañera? No, no tengo a nadie. ¿Y entonces a quién le va a avisar que viene por acá a la reunión? La verdad es que no sé a quién tengo que avisarle, porque la verdad no sé, no me esperaba llamada de este tipo de cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, compañera, mire, présteme atención. Si usted no se presenta o no dialoga con nosotros el ELN, le dan una orden de desplazamiento del departamento de Araucano, especialmente aquí el municipio de Arauquita. Entonces voy a colaborar, si usted es madre soltera de tres hijos y lo que menos queremos son inconvenientes con el pueblo. Las cosas habladas y dialogadas son mucho mejor, ¿sí me entiende? Entonces hágase ahí en una parte sola, compañera, para poder dialogar con usted y explicarle de quién se va a hablar o quién se va a tratar la reunión, ¿listo? Sí, cuénteme. Bueno, le voy a poner al medio a nuestro máximo líder, la persona que ordenó su citación y la persona que está ordenando los desplazamientos de aquellas personas que no se tienen a representar. Comandante, aquí está la señora Jenny. Bueno, Jenny, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Sí, dígame, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, habla con Camila, señora. ¿Usted quién puede mandar acá a la reunión urgentemente? ¿Quién puede mandar usted? Yo no tengo a nadie. Primeramente, soy madre soltera, tengo tres hijos, no cuento con nadie, ni transporte para asistir a ningún lado. Aunque no cuenta con nadie, porque la otra es madre soltera, entonces si se presenta a la reunión, usted es la única persona que dice que no se presenta a la reunión. Señor. ¿Por qué las otras personas sí se presentan a la reunión? ¿Cuáles otras? ¿Cuáles otras personas? ¿Otras personas? ¿O es que usted es la única madre soltera aquí a Arauquita? Dígame. Pues la verdad, no sé. Señora. ¿Y aquí las demás personas se presentan? ¿Y qué tienen que...? ¿Y yo como madre soltera que tengo que ir a hablar con ustedes? ¿O es que usted quiere problemas con nosotros? ¿Usted quiere declarar una matada de nosotros bien tremenda acá en la zona o qué? La verdad, señor, yo estoy muy ocupada. Tengo mis tres hijos, estoy atendiéndole en este momento, dándole desalmuerzo. ¿Va a pegar una matada bien, hijo de puta, yo? Ya sabe, cabrón.